Daremos comienzo con la clase número 10 del libro de los Hechos. La palabra es capítulo 9 a partir del versículo 20. Habíamos visto anteriormente la conversión de Saulo. Desde este versículo veremos el contenido del mensaje de Saulo. Versículo 20 al 22. Y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían se quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre y no ha venido aquí para llevárselos presos y entregárselos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Amén. Después, inmediatamente de que Saulo se arrepintió, anunció acerca de que Jesús es el Hijo de Dios. Saulo vio directamente a Jesús, escuchó la voz de Jesús directamente, e inmediatamente empezó a evangelizar. Hechos capítulo 26, versículo 16 al 18. Jesús había levantado a Saulo como testigo. En el pasado, Saulo persiguió a la iglesia de Cristo. Versículos anteriores comentan que Saulo había pedido carta al sumo sacerdote para ir a arrestar a los creyentes en Damasco. Se asombraron la gente al ver a Saulo predicando. Estaban confundidos y asombrados, ya que anteriormente él persiguió a los que estaban predicando ese nombre y ahora estaba predicando de ese nombre. Pero recobrando fuerza, siguió evangelizando. Saulo, después de haberse convertido, fue a Arabia durante 3 años para entrenarse. Durante 3 años estuvo allí autodisciplinando, oró. Parece que esto sucedió en medio de entre los versículos 21 y 22. Durante la estadía del tiempo mencionado entre el versículo 21 y 22, Saulo estuvo en Arabia autodisciplinándose. Moisés estuvo 40 años en el desierto de Madián entrenándose. Se relacionó y se comunicó con Dios. Recibió el poder de Dios. De igual manera, así lo hizo Juan el Bautista. Aquí Saulo tuvo el poder de Dios y dio testimonio acerca de Jesús. Versículo 23 al 25. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer, pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca la puerta de la ciudad con el fin de eliminarlo, pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo dejaron en un canasto por una abertura en la muralla. Amén. Ahora los judíos querían matar a Saulo. Y Saulo supo de estas maquinaciones. Y así que cuidando en la puerta de la ciudad, cuando apareciese, lo querían eliminarlo. En ese momento, Saulo fue bajado de un canasto por una abertura en la montaña de la muralla y huyó. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 32-33.
Saulo se escapó, se fue a otro lugar para seguir evangelizando. De esta manera, los malos creyentes persiguen a los verdaderos creyentes. Versículo 26 al 27. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Amén. Saulo fue a Jerusalén para encontrarse con los apóstoles, pero los apóstoles todavía no le podían creerle a Saulo. Ya que anteriormente los había perseguido de tal manera que ahora, aún hoy, no podía creer, confiarle. En ese momento Bernabé tomó a Saulo y lo presentó a los apóstoles. Bernabé aceptó a Saulo. Bernabé ayudó a Saulo. Bernabé presentó a Saulo ante los discípulos de Jesús. Le confió. Tuvo fe. Por eso una persona como Saulo se convirtió en alguien tan importante. Y Bernabé presentó cómo Saulo había predicado con fervor. Bernabé se dio cuenta acerca de la capacidad y de la personalidad de Saulo. Y Bernabé tomó a Saulo para el desarrollo de la iglesia, lo nombró como un gran siervo. Usó a Saulo para el desarrollo de la iglesia, lo adoptó para la obra. Versículo 28 al 29. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Amén. Saulo entró junto con Bernabé a Jerusalén. Y en todas partes hablaba acerca de Jesús. En ese momento se encontró con judíos de habla griega y comenzó a discutir con ellos. Ellos querían eliminarlo, querían matar a Saulo. Por eso enviaron a Saulo a Tarso, a su hogar a su tierra natal. Saulo allí se preparó para evangelizar. Versículo 31. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Las iglesias de Judea, Galilea y Samaria estaban consolidándose. La iglesia estaba creciendo. Versículo 32. Pedro, que estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Pedro, recorriendo por toda la región, estaba evangelizando. Lida se encuentra a 17 kilómetros de Joppa. Versículo 33. Allí encontró a un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años en cama. Eneas, le dijo Pedro, Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. Amén. En el camino se encontró con una persona llamada Eneas. Estuvo en cama durante 8 años por sufrir de parálisis.
En ese momento, Pedro lo levantó en el nombre de Jesús. Había sanado por el poder de Jesús. No era su propósito solamente sanar la parte externa, sino que su prioridad fue sanar su alma espiritual que tenía pecado. Versículo 35. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Amén. Todas las personas que vivían en Lida y Sarón, después de ver este milagro, se convirtieron al Señor. Por haber manifestado la obra de Dios, muchos se arrepintieron y creyeron en Jesús. Versículo 36. Había en Joppe una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorca. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Amén. Había una discípula llamada Joppe en Tabita en Joppe. Su otro nombre es Dorca. Dorca es en griego y Tabita es hebrea. Tabita es en el idioma hebrea y Dorca es en el idioma griego. Esta persona se dedicaba en ayudar a los pobres y hacer buenas obras. Versículo 37 al 38. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver después de lavarlo en un cuarto de la planta alta. Y como Lida estaba cerca de Joppe, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a dos hombres a rogarle: "Por favor, venga usted a Joppe enseguida". Amén. Dorca se había muerto. Y como Lida estaba cerca de Joppe, le pidieron a Pedro, que estaba en Lida, que se fuera hasta Joppe. Está separada unos 14 kilómetros entre una ciudad y la otra. Por eso le había pedido que viniera a Joppe. Por eso Pedro fue a Joppe y sanó a Dorca. Dorca fue una mujer de fe y ayudaba en la buena obra. Había hecho muy buena obra. Versículo 40 o 42. Pedro hizo que todos salieran del cuarto, luego se puso de rodilla y oró. Volviéndose hacia la muerta, dijo: "Tabita, levántate". Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes la presentó viva. Amén. Pedro oró de rodilla con todo el corazón. Oró humildemente. Y le dijo: "Tabita, levántate". En ese momento ella abrió los ojos y se levantó. Y muchos vieron este milagro. Por el poder de Dios, Dios había sanado a Dorca. Esto es, Pedro había manifestado el poder de Dios. Es la vida de una fe viva. Y muchos creyeron en Jesús. Versículo 43.
Pedro se quedó en Joppe un buen tiempo en casa de un tal Simón que era curtidor. Amén. Pedro se quedó varios días en Joppe, en la casa de un curtidor. El curtidor es el que trabaja con el cuero y hace artículos con el cuero. Es el que hace cartera, bolsos, zapatos con el cuero, tiendas. Pedro, sin ver la clase social de esa persona, le llevó la palabra a todos. Nosotros también debemos llevar la palabra a toda clase de personas sin hacer ninguna distinción. Continuaremos con el estudio capítulo 10 del libro de los Hechos. La escena de capítulo 10 es Cornelio. Primero, la fe de Cornelio. Versículo 1 y 2. Segundo, aparece un ángel y le ordena. Versículo 3 al 6. Tercero, Cornelio envía hombres a Pedro. Versículo 7 al 8. Cuarto, le da profecías a Pedro. Versículo 9 al 16. Quinto, Pedro se encuentra con el mensajero de Cornelio y le sigue y le guía el Espíritu Santo. Versículo 17 al 22. Sexto, Cornelio recibe a Pedro. Versículo 23 al 33. Séptimo, prédica de Pedro. Versículo 34 al 43. Octavo, desciende el Espíritu Santo. Versículo 44 al 48. En el capítulo 10 aparece la conversión de Cornelio, una persona gentil que después de haber recibido a Cristo se vuelve cristiano. Antes de ir a ver, encontrarse con Cornelio, Pedro tampoco tenía la seguridad acerca de la evangelización a los gentiles. A través de la conversión de Cornelio, Pedro comprendió que Dios sí desea la conversión de los gentiles. Dios obró de manera sobrenatural y para hacer comprender a Pedro. Está hablando acerca de la importancia de la evangelización a los gentiles. Está enfatizando que es natural la evangelización de los gentiles. Versículo 1. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. Amén. Cesarea está en el lado oeste de la región de Palestina. Es una ciudad marítima. Y vivía allí un gobernador de Roma. Cornelio es de un regimiento romano y llamado italiano. Él es romano. Es un soldado romano. Como estaba a cargo de un centurión, a cargo de 100 personas.
Esta persona es un gentil. Versículo 2. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Rechazaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Amén. Cornelio era una persona temeroso de Dios, muy devoto, realizaba beneficencias y oraba a Dios constantemente. Era una persona gentil, pero temía a Dios y hacía muchas obras buenas. Oraba constantemente. Una persona devota es el que vive correctamente delante de Dios. No solamente individualmente, personalmente, él se dedicaba, sino que toda la familia era devota. Tenía una fe de temor a Dios y ayudaba a los necesitados. Santiago 1:27 dijo que atienda a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. No solo debemos mostrar una devoción externa, sino la interna, la verdadera. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Debemos ser devotos como Noé. Y debemos temer a Dios. Isaías, capítulo 66, versículo 2. Deuteronomio 4, 10. Primera de Samuel 2:30. Y dijo que ayudó a mucha gente. Lucas capítulo 6 versículo 34 y 35. Cornelio siempre oró. La oración es el túnel para recibir la gracia de Dios. El diablo quiere quitar de nosotros el tiempo de oración. Porque si no oramos, también perdemos poder. Nosotros debemos invertir mucho tiempo en oración. Debemos orar arrepintiéndonos. Debemos orar esperando la promesa de Dios. Debemos orar tomando la palabra de Dios. Cornelio tenía esta clase de fe. Versículo 3. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. Amén. A las 9 horas tuvo una visión. Actualmente se refiere a las 3 de la tarde del tiempo actual. Los judíos oraban 3 veces al día. Daniel capítulo 6, versículo 10. Cornelio también oraba como los judíos. 9 horas se refiere a 3 de la tarde. Puso esa hora para orar. Nosotros, aunque sea una vez al día, debemos orar. Especialmente en el tiempo de la madrugada. Los ministros de la iglesia deben orar por lo menos 2 horas mínimas. Y los laicos por lo menos 30 minutos. Porque si no ora, caerá toda la fe. La oración es respiración. Porque si no respira, la gente se muere. Si no ora, la fe se muere. Versículo 4. ¿Qué quieres, Señor? Le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo.
Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Amén. El ángel le dijo a Cornelio, tus oraciones y sus obras de beneficencia han llegado a Dios. Toda oración justa es escuchada por Dios. Desde el momento en que empezó a orar, la gracia ha caído. Daniel capítulo 10, versículo 12. La oración es la ofrenda que Dios desea recibir. Hay distintas clases de oración. Hay distintas clases de respuesta de oración. Primeramente, es una respuesta inmediata. Segundo, la respuesta viene después de un largo tiempo. Tercero, que cambia por otra cosa. Cuarto, niega, es un no, ni le da. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. El apóstol Pablo oró por la espina que tenía tres veces. Pero Dios no le escuchó esa oración. Por lo tanto, lo que no es necesario lo rechaza. Porque si es necesaria, Dios nos la da abundantemente. Nuestro Dios no ha escatimado ni siquiera a su Hijo y nos la ha entregado a nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 32. Por lo tanto, si es algo que necesitamos, Dios nos la dará en abundancia. Por lo tanto, nosotros debemos perseverar en oración. Daniel capítulo 10, versículo 12. Versículos 5 y 6. Envía de inmediato a algunos hombres a Joppe para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Amén. En medio de la visión, el ángel le dijo a Cornelio que fuera a buscar a Pedro a Joppe. Y le enseñó dónde estaba hospedando Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Trae a ese Pedro. Versículos 7 y 8. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a dos de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y le envió a Joppe. Cornelio envió a sus siervos a Joppe. Envió a sus siervos para que trajera a Pedro. Versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Amén. Al día siguiente, Pedro vio otra vez una visión. Las 6 horas en el tiempo actual es casi al mediodía. La gente estaba preparando comida. En ese mismo momento Pedro vio una visión. Versículo 11. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que descendida por las cuatro puntas descendía hacia la tierra. Amén. Bajó del cielo una gran sábana. Estaba bajando atado por las cuatro puntas.
Allí estaba lleno de clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Todo animal que estaba prohibido comer en el Antiguo Testamento estaba lleno allá adentro. Y en ese momento el ángel le dijo: mata y come. Y Pedro le dijo: de ninguna manera puedo comérmelos. Aparece en el libro de Levítico, capítulo 11, versículo 1 al 47. En el Antiguo Testamento había comida que no se podían comer: animales con pezuñas, rumiantes, animales sin escamas, tampoco se podía comer. Pero acá Dios le dijo que mate y los coma. Esto estaba enseñando acerca de la evangelización a los gentiles. En el Antiguo Testamento consideraban aborrecible a los gentiles. Pero Dios les estaba mostrando que en el Nuevo Testamento, en el tiempo del Nuevo Testamento, los gentiles también pueden creer en Jesús y ser salvos. En el tiempo del Nuevo Testamento, aún los gentiles pueden creer en Jesús y ser salvos. Y también hubo otro motivo por el cual le dijo a Pedro que mate y coma, para mostrarle que se anulan las ceremonias y rituales de la ley del Antiguo Testamento. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Le estaba enseñando que los gentiles también pueden ser salvos, que Dios había purificado a los gentiles también. Por lo tanto, todo aquel que cree en Jesucristo puede ser salvo. Versículo 15. Por segunda vez le insistió la voz: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Amén. Las obligaciones y los rituales del Antiguo Testamento se anularon por completo. Se había destruido por completamente estas obligaciones y los rituales. Versículo 16. Esto sucedió tres veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Dios le mostró a Pedro tres veces seguidas. Le mostró que ahora ya no hay diferencia entre judíos y gentiles. Y quedó pensando qué significaba esta visión. Si vemos en el versículo 17 al 20, las personas enviadas por Cornelio se presentaron a la puerta donde estaba Pedro. Y ellos le dijeron que Cornelio les había enviado. Y a Pedro le dijo que lo siguiera a estas personas. Versículo 21 y 22. Pedro bajó y le dijo a los hombres: aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Ellos le contestaron: venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Amén. Los enviados de Cornelio le presentaron a Pedro acerca de Cornelio. Cornelio es hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escucharlo lo que usted tiene que decirle. Y le dijo:
El ángel apareció y le dijo a Cornelio que lo invitara a usted a su casa. Por eso los siervos vinieron a buscar a Pedro. Y ahí supo que ir a la casa de Cornelio era el mandato de Dios. Y así siguió a los siervos de Cornelio. Y fue acompañado por algunos creyentes de Joppe. Capítulo 11, versículo 12. De 24 al 25. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperando con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él le rindió homenaje. Entró a Cesarea. Llegó a la casa de Cornelio. Pero Cornelio había invitado a muchos amigos, parientes, a todos a su casa. Esto es querer, tenía el deseo de la gracia. Quiso rescatar aún a los amigos y parientes, a los conocidos. Hay que desear recibir la gracia de Dios. Hay que desear recibir la palabra de Dios. Hechos 11, 13, 14. Nosotros no debemos querer ser salvos únicamente nosotros, sino debemos evangelizar a los conocidos. Hay que rescatarlos. Esto es volver, dar vida. Crean en el Señor Jesucristo, entonces serás salvo tú y tu casa, ha dicho. Hechos capítulo 16, versículo 31. Y Cornelio se postró delante de Pedro y le rindió homenaje. Está mal considerar a Pedro como un dios. Adorar a hombre está mal. Pero acá Cornelio mostró una fe humilde. Era recibir al siervo de Dios con el corazón. Gálatas 4, 14, 16, 14 y 15. Versículo 26. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Amén. Pedro le dijo que era un hombre igual que Cornelio. Consideró pecador, un hombre común. Pedro también se humilló. Nosotros solamente debemos exaltar a Dios. Versículo 27. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Amén. 28. Entonces les habló así. Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Amén. Los judíos y gentiles no se juntaban. Porque para ellos estaba prohibido comer o juntarse con los gentiles porque pensaban que era impuro o inmundo. Sin embargo, en la ley no hay una prohibición acerca de que un judío se junte con un extranjero o gentil para comer. En la ley no estaba diciendo que estaba mal juntarse a comer o estar junto con un extranjero, con un gentil, sino que solamente que no se casara con un gentil. Deuteronomio capítulo 7, versículo 3. Porque casarse con un gentil iba a desviarse de la fe.
Esta tradición fue inventada por los judíos después, una costumbre que los judíos hicieron. Juntarse con gentiles, su prohibición es tradición, es algo inventado por hombre. Dios obedeció a Dios. Pedro obedeció a Dios. No siguió la costumbre humana. Para nosotros la palabra de Dios es primero. Versículo 30. Cornelio contestó, hace 4 días a esta misma hora, a las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante. Amén. Cornelio le comentó cómo a 4 días antes se le había aparecido un ángel. Versículo 31. Y me dijo, Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Amén. Cornelio anheló la gracia. Por eso Dios le hizo descender la gracia. A través de Pedro le dio oportunidad para recibir la gracia. Versículo 33. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Amén. Cornelio le dijo, quiero escuchar todo lo que el Señor te tiene encomendado que nos digas. Cornelio recibió a Pedro como siervo de Dios. Deseó la palabra de Dios. Primera de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 13. Dios satisface al que anhela. Nosotros debemos estar alegres y deseo de recibir la palabra de Dios. Y después de escuchar la palabra de Dios, debemos ponerlo en obediencia. Porque obediencia es signo de fe. 34. Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. Amén. Dios no se fija en la parte externa del hombre. No hace favoritismo porque sea un gentil. Marcos 16, 15. Jesús le dijo que lleve el evangelio a todas las naciones. Dios no hace distinción de razas. No hace distinción, no tiene favoritismo de raza. Tampoco hace distinción entre distintas clases de personas. A todo lo que cree le dará la salvación, dijo. Versículo 35. Sino que en toda nación él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Amén. Dios recibe al que teme y hace justicia. Lo guía al camino de la salvación. Salmos 49, 20. Nosotros debemos usar muy bien la conciencia espiritual. Debemos buscar la voluntad de Dios. Debemos temer y actuar con justicia de Dios. Versículo 36. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Amén. Pedro presentó a Jesús. Jesús vino para anunciar las buenas nuevas de la paz. Romanos capítulo 5, versículo 1. Para reconciliar la relación con Dios. El Evangelio es reconciliación con Dios y reconciliar los judíos entre judíos y gentiles. Efesios 2,
del versículo 14 al 17. Destruyó el muro que hay entre los judíos y los gentiles. Versículo 37. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Amén. Antes de venir Jesús, el Evangelio fue anunciado por Juan el Bautista. Presentó a Jesús. Predicó la palabra de Dios. Versículo 38. Me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y como anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Dios derramó en Jesús poder y autoridad. Es la señal de que Jesús es el Cristo. Jesús es el ungido. Jesús nos ha rescatado del pecado. Jesús obedeció por completo el mandato de Dios. Juan capítulo 12, versículo 49 al 50. Versículo 39 al 40. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera. Amén. Los judíos mataron a Jesús colgándolo de un madero. Pero al tercer día Dios lo resucitó. Es la base del Evangelio. La base del Evangelio es la muerte de Jesús en la cruz y la resurrección. Versículo 41. No a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y vivimos con Él después de su resurrección. Amén. Jesús se le apareció previamente a los escogidos, a sus discípulos. Después de haber resucitado, se le apareció delante de los discípulos. Comió con ellos. Lucas 24, 30. 40, 43. Juan capítulo 21, versículo 12, 13. Por eso este testimonio es seguro, porque Pedro vio directamente a Jesús resucitado. Lo vio directamente y está anunciando del mismo. Tomás le tocó, puso la mano en el costado y en las manos. Y presentó a Jesús. Por eso esto es algo seguro. Es un suceso verdadero. Versículo 42. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. Amén. Jesús juzga al vivo y a los muertos. Jesús juzga a toda la creación. Tiene poder Jesús. Versículo 43. De él dan testimonio a todos los profetas que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Amén. Si cree en el nombre de Jesús será perdonado. En el Antiguo Testamento los profetas hablaron de Jesús. Isaías 43, versículo 24. Capítulo 53, versículo 5. Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. A través de Jesús tenemos perdón de pecados.
Pedro le enseñó a las familias que se encontraban en la casa de Cornelio acerca de la expiación. Sin sangre no hay redención. Hebreos 9:22. Porque no hay en el mundo otro nombre que puede, en la cual pueda ser salvo. Hechos capítulo 4, versículo 12. Versículo 44 a 46. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todo lo que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: Amén. Cuando Pedro estaba hablando, descendió el Espíritu Santo. El Espíritu que descendió en el Pentecostés también se le descendió a ellos. Hechos capítulo 8, versículo 17. Los que creen en Jesucristo han sido bautizados en el Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3. Y a los que creen, a los fieles se le derrama el Espíritu Santo. Cuando cree, recibe el Espíritu Santo. Cuando cree, recibe el bautismo del Espíritu Santo. Y los que han recibido el bautismo del Espíritu Santo reciben los dones del Espíritu Santo. Versículo 47. ¿Acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Amén. Ahora, por haber recibido el Espíritu Santo, serían bautizados. El bautismo por agua es señal de limpieza de pecado. Versículo 48. Y mandó que fuera bautizado en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Pedro bautizó a los gentiles que creyeron. Así entró el Evangelio a los gentiles. Ahora Pedro se había dado cuenta que era la voluntad de Dios que el Evangelio también llegara a los gentiles. Concluimos aquí con la clase número 10 del libro de los Hechos. Muchas gracias.